Les damos un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa A Mover el Camello. Iniciamos en compañía de un grupo que trabaja unido para lograr la renovación de la acreditación del programa de Derecho. Doctora Luz Ángela, ¿en qué consiste esta actividad? Nosotros los docentes, administrativos y estudiantes de la Facultad de Derecho estamos invitando a toda la comunidad neogranadina para que participemos de este evento, la renovación de la acreditación de la Facultad de Derecho. Bueno, la Facultad de Derecho trabaja para formar personas con calidad humana, educados en justicia, paz e igualdad, bajo 8 factores. ¿Cuáles son ellos? Los factores con los que estamos trabajando de manera participativa es el factor del proyecto institucional, misión, visión, estudiantes, docentes, bienestar universitario, bienestar del programa, presupuesto, la parte financiera, la parte física, los procesos académicos que para nosotros son muy importantes, que incluyen además la investigación y pues otros que también están incluidos allí. Vamos por la renovación de la acreditación de derecho. El grupo de investigación Volta de la Facultad de Ingeniería desarrolla desde hace varios años un panel solar o dispositivo cuyo objeto es optimizar el uso de la energía alternativa. Veamos cómo avanzan las fases de este interesante proyecto. María Isabel, nos encontramos en la sede de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia en compañía de los líderes de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de nuestra Universidad Militar Nueva Granada y los representantes por la Facultad de Ingeniería del grupo Volta. Vamos a hablar sobre una rueda de negocios, el proceso de licenciamiento y patente del panel solar, de un tema muy interesante que sabemos que va a llegar a ustedes y a su interés. El doctor Fernando Alemán es parte de la Facultad de Ciencias Económicas y su doctorado, que hace énfasis en gestión de la innovación, lidera a varias acciones, entre ellas una tendiente a socializar el proyecto de investigación que ya es una realidad del panel solar del grupo Volta de la Facultad de Ingeniería. Doctor, bienvenido. ¿Y qué están haciendo ustedes como representantes de la facultad en esta rueda de negocios aquí en la ANDI ante empresarios y otras universidades? Sí, gracias, Miguel. Nosotros en este momento estamos en un proceso de participar en un evento organizado por CONET Bogotá en relación a poder promocionar aquellos resultados que nacen de la investigación y puedan ser apropiados directamente por el sector empresarial. Particularmente, el día de hoy nos hemos reunido en un panel de empresarios del sector de la construcción presentando una de nuestras patentes, el cual hemos recogido varios empresarios el interés en poder licenciar esa tecnología. Ese proceso que está llevando a cabo la universidad es un proceso nuevo de vender su primera licencia de una tecnología patentada, el cual nos da una oportunidad grandísima de poder estimular el talento de nuestros investigadores al interior y mostrarles las posibilidades que hay en cuanto a su explotación y su impacto en la sociedad. El motivo de esta rueda de negocios es un producto, y permítame llamarlo así, ingeniero Llano, es el panel solar desarrollado por el grupo Volta. Estamos en compañía del ingeniero Llano para que nos comente en qué consiste este proyecto que va vía licenciamiento y que acaba de ser presentado ante la comunidad empresarial y académica. Me refiero a otras universidades, ingeniero. Sí, el concepto del panel solar es un desarrollo de un colector
para calentar agua a nivel hogar, sobre todo, y bajando costos energéticos y contaminación ambiental. El desarrollo de este panel se hizo teniendo en cuenta varios aspectos. Uno, que fuera de bajo costo, que era el problema de la mayoría de los colectores solares. Y segundo, que sea fácil almacenamiento y distribución en un embalaje sencillo. Lo que desarrollamos es una placa de fácil manejo, de fácil construcción, en producción en serie, por una empresa metalmecánica. Muy bien, ¿y usted qué piensa desde el punto de vista de ese proceso que se ha desarrollado, que empezó con unas pruebas en donde ya existe un prototipo y hoy está a punto de masificarse para beneficio de todos los hogares colombianos? Sí, se realizó un prototipo, se hicieron pruebas, se dio capacidades de eficiencia respecto a los otros en el mercado, bajando el costo. El costo de prototipo es más o menos igual al costo de uno en el mercado, que es muy alto, y podemos masificarlo, sobre todo ahora atendiendo las nuevas políticas gubernamentales de energía limpia. Entonces es muy importante poder masificar un equipo de estos de calentamiento de agua. La ingeniera Astrid Rubiano hace parte del grupo Volta de la Facultad de Ingeniería y acaba de sortear con éxito uno de los retos más importantes de su vida, podría decir yo, la socialización y presentación del proyecto del panel solar para posible masificación ante una exigente comunidad académica y empresarial. ¿Cómo le fue y cuál es la retroalimentación de este evento, Astrid? Bien, Miguel, considero que nos fue muy bien. Acabamos de presentar nuestro proyecto, llevamos 4 años trabajando en él. Con mucho esfuerzo hemos construido un prototipo, el cual está funcionando y ha sido comparado con otros prototipos americanos. Considero que en esta rueda de negocios tuvimos gran éxito, vimos mucho interés por parte de los empresarios, ahí hubo bastantes empresas, por parte de la academia también hubo una gran retroalimentación y estamos en espera de una posible comercialización de nuestro producto. Háblenos desde los comienzos y hasta el punto en que hoy puede ser la solución, me refiero al panel solar, de muchos hogares colombianos en materia de calefacción. Bien, Miguel, nuestro proyecto es un calentador solar de agua que trabaja con energía solar. Es decir, no vamos a tener consumo ni de gas ni eléctrico, produciendo esto menor contaminación con respecto a cualquier otro sistema. Ese es el aporte social que tiene nuestro proyecto. Considero que es de alto impacto para la sociedad y esto en términos de las viviendas limpias, disminuyendo la emisión de gases, etcétera. Doctor Carlos Ernesto, gran parte del éxito de este innovador producto presentado ante la comunidad académica y empresarial se debe al liderazgo y a la acción de la unidad de emprendimiento e innovación que usted lidera. ¿Cuáles han sido los antecedentes para llegar hasta este punto y qué se está haciendo al interior de la universidad para darle seguimiento a otros proyectos que pueden llegar también a jugar con las grandes ligas? Bien, la Universidad Militar Nueva Granada, con la unidad de emprendimiento e innovación, tiene dentro de sus actividades un semillero de creación de organizaciones de tecnología, base tecnológica. Entonces, ¿cómo llegan los proyectos a estas grandes ligas, si se puede decir, de la presentación de proyectos ante el sector productivo? Se vienen llevando una serie de paneles en los cuales se van fogueando los proyectos desde sus inicios con los grupos de investigación. Se vienen haciendo 2 y 3 paneles antes de poder llegar a determinar que hay una invención y que puede pasar a estos escenarios que nos vienen a articular la universidad, la empresa y el Estado. Entonces, en esta semana y todas las semanas, los martes de 6 a 8, está el espacio para el semillero de creación de organizaciones, donde los inventores o futuros inventores vienen a hacer sus primeros pinos en esta clase de paneles de expertos y foguear sus proyectos para que pasen a la siguiente etapa. La Militar somos todos, porque tenemos uno de los campus más grandes de Latinoamérica. La Militar es una nota, porque obtenemos descuentos por méritos académicos, culturales y deportivos. La Militar soy yo, porque su gestión de calidad ha sido premiada a nivel nacional. La Militar me encanta porque me llevan y me traen en tren gratis. Somos una universidad de todos y para todos. 30 años pensando en grande.
Recientemente se llevó a cabo el modelo de la Organización de las Naciones Unidas en la Universidad de los Andes, donde tuvo una destacada y activa participación un grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la UMNG. Y precisamente me encuentro con su directora, la doctora Viviana Rueda. Bienvenida y cuéntenos en qué consistieron estas dinámicas y cuál es la importancia de que nuestros alumnos participen en ellas. Bueno, buenas tardes. El pasado 26, 27, 28 y 29 de abril, un grupo de estudiantes del programa de Relaciones Internacionales estuvo participando en este evento que organizó la Universidad de los Andes, que es un modelo de simulación de las Naciones Unidas. Nuestros estudiantes tuvieron un acompañamiento de parte de dos docentes del programa y pues estamos muy contentos de poder participar en este tipo de actividades pedagógicas que tienen como objetivo acercar al estudiante de una forma más directa y más vivencial a todas las dinámicas que se viven en todo este mundo de las organizaciones internacionales y el mundo diplomático, que a través del aula tal vez no se puede evidenciar de una forma tan directa. Estefi Suárez cursa quinto semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Ella es ciudadana americana, nació en Nueva York, pero aquí en nuestra universidad es una universidad de todos y para todos. Y hoy estoy hablando contigo porque fuiste líder en este importante foro que se realizó recientemente. Háblanos de esta experiencia. Con un equipo de 6 personas estuvimos trabajando en el modelo de Naciones Unidas para la Universidad de los Andes. Yo fui elegida por mis compañeros como presidenta de delegación, estuvimos representando a Suiza, participamos en diferentes comisiones, como dice Specpol, diferentes, o sea, en el sentido en que estuvimos trabajando diferentes temas que son de coyuntura, son muy importantes para nuestro país y nos estuvimos formando como líderes en este foro. Bueno, ¿cómo fue esa preparación y esta formación como líderes para enfrentar un espacio tan importante como este Foro de Naciones Unidas? Bueno, nosotros estuvimos trabajando alrededor de 2 meses con estudiantes de sexto y octavo semestre. Nos estuvimos preparando durante todas las tardes porque pues por la carga académica teníamos que buscar espacios que para todos fueran de comodidad y estuvimos trabajando prácticamente todos los días preparándonos en debate, en leyes jurídicas, pues formas de poder sostener nuestros argumentos en el foro. Estoy en compañía de 2 pilosísimos integrantes de nuestra comunidad neogranadina, Beatriz y Joff, docente y estudiante. Usted asumió el gran reto de preparar a estos estudiantes para asumir esta responsabilidad de representar a la universidad. ¿De qué forma? Muy buenas tardes. Básicamente, los 8 estudiantes que asistieron al modelo de la Universidad de los Andes están del quinto al noveno semestre. Ellos a lo largo de su carrera toman materias en las cuales van desde el derecho internacional, que está en cuarto semestre, hasta el derecho diplomático y consular, que está en séptimo semestre, y les permite tener destrezas a partir de las cuales pueden representar a la universidad de forma exitosa, como lo hicimos en el modelo de las Naciones Unidas que tuvo lugar en abril 27, 28, 29 y 30 de este año. Josep, podemos decir que usted fue nuestro embajador. ¿Cómo se preparó? Háblenos detalladamente de eso y qué experiencia obtuvo en este encuentro académico. Bueno, buenas tardes. Básicamente la preparación que tuvimos fue por parte de los profesores, de varios de ellos que nos asistieron, nos prepararon con sus conocimientos y digamos en áreas como el derecho, la política y otras más específicas como en las que nos desarrollamos dentro del evento, economía, derechos humanos, diferentes áreas, fueron inculcándonos ciertos conocimientos adicionales a los que hemos venido trabajando durante la carrera y básicamente como construyendo esos argumentos que teníamos que desarrollar y desempeñarnos en oratoria, pues frente a los compañeros que estábamos participando contra la Rosario, los Andes y diversas universidades que estaban allá. ¿Cuáles fueron los temas específicos que se trataron en este encuentro? Los estudiantes trataron específicamente temas de legalidad, cascos azules, trataron temas de reconocimiento de estados, trataron temas de derechos humanos, refugiados, económicos, que fue la que le correspondió a Joseph, trataron temas de medio ambiente también. Básicamente fueron esos los temas que ellos manejaron.